Desde el principio decidimos acciones que aparentemente, solo aparentemente, no son relevantes. Absurdas, dirían algunos. Decides con quién quedar, dónde salir. Decisión tras decisión tras decisión. Y llegados a este punto, tú decides jugar o competir. Únete a la tormenta. ¿Cuándo la entrada, Barneto? ¿La entrada ya? ¿No? Hola, hola y bienvenidos a todos a Café con Q. Es el programa donde los sueños no se hacen realidad, pero tenemos el mejor café de la grieta. Y hoy vengo con gorro, ¿por qué? Para que no ríais de mí. Y hoy, conmigo, invitados maravillosos como siempre. Os ha encantado el vídeo de presentación, os ha encantado. Es que hoy tenemos que hablar de la tormenta, del circuito tormenta, entre otras cosas. Pero había que, hay que poner el vídeo de presentación. Gracias Riot por ese pedazo de vídeo. Y hoy vamos con mis, bueno, con habituales y no tan habituales como siempre. Entonces vamos a empezar por el más viejo. No, el más viejo, sí, vamos a empezar por el más viejo, que a su vez es el más joven. Despi, ¿qué tal estás? Calvo. Estoy bien, cansadito. Menudos exámenes, pero estoy bien, estoy bien. Ya, bien, bien, bien. ¿Has sobrevivido a los exámenes? Ya me quedan 5 o 6. Vale. Tirando. Dale, chaval. Vamos a por mi segundo colaborador, más viejo y que más veces viene, pero en este caso el más antigüedad era Despi. Seyfield, ¿qué tal estás, campeón? Pues hoy un poquito corporativo. Porque, venga, anda, bueno, sácalo. Ya está. Ojo, que la he cogido. He tenido que sacudir todo porque la pobre tenía polvo y me he replanteado dos cosas. Una, la cantidad de mierda que entra a mi cuarto. Y dos, el tiempo que hace que no casteo, que estoy dando otro día con Rafa, que está por aquí en el chat, de ya el monazo que tenemos de empezar ya a castear, survival y demás. Lo de limpiar la habitación para que no haya polvo, eso no se te ha pasado entre tus ideas, ¿no? Calla. Luego dice, ah, tío, Darcy, hoy, joder, que estoy reventado, tío, que estoy recogiendo, claro, no sé qué, pero si es que... Pero recoger no implica limpiar, ojo, ¿eh? Claro, bueno. Vamos a pasar a mi siguiente colaborador que hoy ha hecho la cama, otra vez. ¿Os parece? ¿Qué tal estás, Champi? Parece, la verdad es que me ha quedado bastante bien, pero no. ¡Qué cabrón, no lo ha hecho! ¡Qué cabrón! Pues no, ha quedado muy bien. Ha quedado bastante bien. A ver, gira un poco la cámara para que veamos que no está hecha de verdad. A ver, es que es raro, quiero decirte. Es de esto de que coges el edredón y lo tiras encima de todo. Pues está así. O sea, no se va a ver. No, no se ve. Ahí debajo están todas las mantas. Todas. Qué cabrón. Ha dormido en el suelo, no estando engañar. ¿Y qué tal estás, Champi? Bien, bien. Precisamente me ahogó un poco las palabras de Seyfield, ¿no? Él viene de parón, de que va a empezar la survival, y yo vengo de que está acabando la TFL y me da miedo el dejar de castear. Pero ahí estamos. Tranquilo, chicos. Yo siempre trabajo. Vosotros solo pedírmelo. Y vamos con un colaborador que no ha venido nunca. Y que hoy viene para hablar del circuito de la tormenta, en exclusiva, más cosas por supuesto, pero para esto le he traído. Y es mi queridísimo colega de profesión, el CEO de INAT, Patron. ¿Cómo estás, Patron? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, bien. En mi caso, no sabréis si tengo la cama hecha o no, pero... Pero bueno, no lo vamos a saber, bien. Porque estás sin cámara, ¿eh? Pero estás sin cámara porque... al menos, sabemos que peinado no estás. Sí, exacto. No, peinado, obviamente, ¿no? Claro, te ha llamado calvo, qué cabrón. Luego tírale una pullita. Yo tranquilo que aquí en la sangre, todos queremos sangre. Hola a todos en el chat, a Disgredo, a Gravity, hola a Gerard, hola Rafa, por supuesto, guapísimo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, básicamente, así a grosso modo, vamos a hablar de este circuito. Vamos a intentar debatir sobre el circuito tormenta y vamos a intentar también explicarlo para que todos salgamos de aquí con una explicación más o menos lógica de cómo va a funcionar. Luego vamos a intentar hablar un poquito de la semifinal y de la final del European Masters, que se juega este fin de semana, y si nos da tiempo, y solo y exclusivamente si nos da tiempo, comentaremos un poco los resultados de la TCL. Solo si nos da tiempo, que lo dudo.
Y bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con un vídeo explicativo que ha sacado Riot Games, que puede, no sé si os gustará más o menos, pero con un vídeo explicativo sobre el circuito Tormenta. Así que, Barneto, cuando me lo pongas, pues avísame. Dónselo a nuestros telespectadores. Invocadores, este año se desata la Tormenta. ¿Quieres llevar tu experiencia en League of Legends a otro nivel? El Circuito Tormenta es una competición amateur en la que equipos de todo el país se enfrentarán entre sí para llegar a la gran final. Un nuevo formato que conecta torneos presenciales de todo el territorio mediante un sistema de puntuación. Estos torneos se convierten en paradas oficiales del Circuito Tormenta. Consúltalas en nuestra web. El Circuito Tormenta está concebido para poder disfrutar, sea cual sea tu nivel de juego, ya seas bronce o maestro. Visita la web de cada parada, donde podrás consultar los requisitos mínimos e inscribir a tu equipo. Como jugador, podrás participar en varias paradas cambiando de equipo. Así funciona la puntuación. Cada parada del circuito reparte puntos entre sus participantes. La puntuación total dependerá de lo lejos que lleguéis en cada competición. Como cada jugador puede participar en varias paradas cambiando de equipo, también se tendrá en cuenta la puntuación individual. Al finalizar la temporada, los cuatro equipos con mayor puntuación viajarán con gastos pagados a la gran final, donde lucharán entre ellos por hacerse con el preciado trofeo del Circuito Tormenta. Además, tendremos premios para los dos mejores equipos de la final y para los cinco mejores jugadores a nivel individual, aunque su equipo no haya conseguido clasificarse. Busca tu evento, reúne a tus amigos y enfrentaos a equipos de todo el país. ¿Juegas o compites? Únete a la Tormenta. Si quieres conocer más sobre el Circuito Tormenta, entra. ¿Me ha dado ya señal de entrada? Ah, sí. Perdonad que estoy... Perdonad, chicos, soy un hombre, no puedo estar... Estaba a punto de decir yo algo, en plan, Chechu, wake up. No pasa nada, chicos, no, coño, soy una persona ocupada, ¿vale? Estoy poniéndole a todo el mundo que mi pelo sigue igual. ¿Veis? Antes estaba con gorro, ahora no. Pues nada, chicos, pues lo del Twitter ha sido una broma de mi queridísimo community manager. Yo no he tenido nada que ver, lo prometo, tengo pruebas que demuestran mi inocencia. Yo no he querido engañar a nadie. Habéis sido altamente trolleados. Bueno, mientras me rajo la oreja, vamos a empezar. Ahí habéis tenido un poco la explicación del circuito Tormenta. Y ahora le voy a pedir a mis queridísimos colaboradores que nos den su perspectiva, cada uno, ¿vale? Que nos den un poco su perspectiva rápidamente, no quiero explicaciones de 10 minutos, rápidamente, sobre este circuito, si va a tener beneficios, si no, y cuando hagamos una ronda, empezamos el debate. Así que vamos a empezar pues con el primero que ha llegado. Te va a tocar, Patron. Vamos a empezar contigo. ¿Qué te parece este circuito? No, no te gastes todos los cartuchos así de inicio, no, y que luego no, viene no. Debate. Vale, vale. A ver, me parece una buena iniciativa para los jugadores, pero para club quizás no tanto. Vale, ¿por qué? Era una breve explicación, ¿no? Vale, bueno. Sí, pues yo veo mejor eso, la breve explicación, luego ya desarrollamos. Sí, me parece bien. Vamos ahora con Champi. A ver, yo creo que es una iniciativa cuanto menos divertida. O sea, yo creo que si esto me hubiera pillado a mí hace unos años, igual me hubiera estado paseando por España, jugando y tal. El tema es lo que decís, a lo mejor para organizaciones que no se pueden permitir pagar el viaje a todo su equipo, pues es bastante molesto. Además, todavía no se ha revelado todo el tema premios, así que si no es un ecosistema económicamente sostenible, no creo que dé lugar a los clubes. Aún así, de cara a hacer comunidad, me parece una idea de puta madre y me gusta. Pues vamos a pasar por el siguiente, ya que esperáis a que yo os nombre, pues vamos con Despi. Iba a decir, el tema de los premios ya está puesto. A ver, hay puesto algo, pero no, por ejemplo... El premio de ganar cada competición es el que había antes, eso no cambia. Claro, pero quiero decirte, por ejemplo, hoy el Gamer G Open han dicho que son 3.500 euros. 3.000 pavos, creo que sí. 2.000 para el primero. Si tú eres un buen equipo, crees que lo vas a ganar, vas con ese dinero, te pagas el siguiente viaje, con ese siguiente, etcétera. El premio final no es la gran cosa, pero en cuanto a visibilidad, si el premio metálico te sale worth, no está mal. Al fin y al cabo, yo creo que los equipos y esos son los que tienen que hacer balance de si les es rentable o no participar. Eso lo veremos al final del circuito. Yo pues que... Sí, no sé qué opinar, la verdad. O sea, lo que decís, para los jugadores está bien, para los clubs es una patada en la boca en el 80% de los casos. Y decir si está bien o mal es que tenemos tan poca información que yo creo que no podemos decirlo aún. Me gustaría echarle ya mierda encima, porque a mí me gusta hacer esto, pero...
Es que es un proyecto como muy a largo plazo realmente. O sea, sí, tal y como lo han planteado, de momento son 8 circuitos y todo para los mismos puntos. Si esperamos, supongo que habrán 20 paradas y cada una valdrá X puntos. No hará falta ir a todas, podrás ir a X. O sea, tampoco. El primer premio, o sea, ir a ver la LPS. Pues supongo que esto se cambiará también de las temporadas. Que no digo que sea la polla, la verdad, porque tiene que ser una experiencia muy guay ir a ver la LPS, pero. Pero igual no es el premio más idóneo, ¿no? Estaría bien también. Pues. Igual supongo que aparte de ir a ver la LCS, pues al poderte dejarán hablar con algún jugador o harán algo. Que sea una experiencia chula. Sí, sí, es una experiencia muy buena para el jugador. Fir, ¿qué das tú? A ver, yo creo que. Yo coincido con Champi. La verdad, yo creo que es una iniciativa que primero la gente ha interpretado que es para un público que realmente no es. Y la iniciativa es simplemente por y para los jugadores, y es también darle un poco de sentido a torneos que no eran más que vas, ganas el X premio que te corresponda y para casa. Es darle un poquito de sentido más a las competiciones amateur y sobre todo al presencial. Yo creo que algo muy guay será si empiezan a presentarse equipos de streamers, influencers y gente de ese estilo en general, porque le va a dar mucha visibilidad a la escena amateur, a los diferentes torneos. Y creo que es que creo que puede salir algo muy divertido. Es generar otro ecosistema. Para generar un pequeño debate, sobre todo donde esté la cuestión. El objetivo, por supuesto, son los jugadores. Yo digo, pregunto, igual pensar en los jugadores viendo, porque claro, piensas en los jugadores de cada sitio, pero el jugador de Galicia, ¿dónde juega? Voy a romper una piña. Es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? O sea, esto surgió, a lo mejor es tirarme un poco, marcarme un triple, pero creo que no me he desencaminado, ¿vale? Y aunque es un poco autopromo, pero es así. Riot visitó Survivor en el comienzo. Y vio el proyecto y le gustó. Dijo, nos había abierto un mundo bastante grande. También hay que tener en cuenta, me lo ha dicho Kyle hoy en el reportaje de Sport Maníacos, que esto es una prueba. Es decir, la primera edición es simplemente probar, ver cómo funciona, ver cómo se va desarrollando el ecosistema. A lo mejor, yo qué sé, resulta que esta edición es una castaña, ¿vale? Y dicen, pues mira, no ha funcionado, no nos vale, no seguimos haciéndolo. O al revés, a lo mejor pasa de otra manera. Hay muchas cosas que no se han anunciado todavía. O sea, algo me han comentado por encima los chicos de Rayo en alguna que otra vez que hemos cruzado palabras. Pero creo que como primera toma de contacto está bien. ¿Por qué? Porque realmente si nos ponemos a mirar, quitando 1, 2, 3, los otros torneos son torneos grandes que ya existían anteriormente, a lo cual los equipos amateur iban a ir igualmente. ¿Qué es lo que le está haciendo? Darle un valor añadido a ese torneo. Es decir, por ejemplo, voy a coger el ejemplo de Gamergy, ¿vale? El Gamergy Open. Lleva existiendo desde que existe Gamergy. Gamergy, DreamHack, Gamepolis, sí. Claro, pero por eso digo, tengo que coger Gamergy y Gamepolis, que son los dos ejemplos que conozco un poco más, ¿vale? El torneo de Gamergy, realmente el Open era súper descafeinado, ¿no? Porque eran los clubes que querían ir y aprovechar y decir, mira, pues voy a ir a Gamergy, puedo ver mi final de SLO, que ya no es final de SLO, y pues digo, venga, pues me voy a, ya que estoy, pues yo qué sé, me apunto con mis colegas, que me sale la entrada y ya, pues, lo que podamos rascar de dinero, pues eso que está bien. Que lo puedes hacer así, guay. Ahora que lo que han dado, que aparte de todo eso, tienes un pequeño incentivo, que en esta primera edición, repito, primera edición, es simplemente es la final esta que va pagada por Rayo, es decir, el viaje a la final no sale de los bolsillos de los jugadores. Hay premios tanto para los equipos que ganen como para los jugadores a nivel de ranking. Yo creo que no es una mala idea, le han dado un poquito de peso a eso, a eventos que ya tenían de por sí un torneo y darle un poquito más como de importancia, ¿no? De que tenga algo más. Gamepoli es el ejemplo más claro, o sea, Gamepoli ha tenido torneo de LoL todas sus ediciones, de hecho ha sido prácticamente el plato principal que ha tenido hasta esta última edición que tuvieron también la parada del SL Masters. Pero el torneo de LoL realmente siempre ha sido irrelevante en el sentido de que era simplemente llegas, juegas, te sacas tus pelas y te vas. No tiene ningún peso. Yo lo veo bien que le hayan dado un poquito más de peso en ese sentido. ¿Que faltan muchas ciudades? Sí. O sea, obviamente falta, por ejemplo, hecho en falta, por ejemplo, una segunda parada en Valencia. Comentan por el chat que falta infraestructura para hacer esto todavía. Claro, claro. Vamos a intentar debatir en el hecho de que sabemos... Como es Río,
sabemos cosa que hay campeones, entonces no esperemos que saquen una liga bien, a, en plan un circuito bien y perfecto. Claro, a le primera. Faltan un par de parches. Entonces, a... claro, ahora, le faltan parches, le faltan retoques, etc. Claro, yo quiero que lo que se entienda desde la perspectiva de Riot, ¿eh? Yo te repito que esto es mi opinión, cartelito de Ruth, que no está aquí, pues yo le hago el tributo. Tenéis que tener en cuenta, además, lo ha dicho Kairz, de que esto es una toma de contacto 100% de ver cómo funciona esto, ¿vale? O sea, que esto es algo que han... Puede que suene feo esto, ¿vale? Pero que han mediamente improvisado, que han dicho, mira, se nos ha ocurrido esto... Dicen que ha sido, por el chat, dicen que ha sido un copy-paste de Francia, lo ha dicho... A ver, Francia tiene un circuito también, pero el de Francia es profesional. No, hay dos torneos, ¿sabes? Creo que es un profesional. Pero... Sí, pero repite, pero la clave ha estado, creo que ha sido Despi que lo ha dicho, que es profesional el circuito. Esto es un bueno, pues es una copia amateur, ¿vale? A lo amateur, ¿no? Claro, una, vamos a seguir moviendo, que si no nos estancamos y llevamos 15 minutos y parece una tonta, pero luego llegamos y pronto diga, hostia, que no nos queda tiempo. Entonces vamos a movernos un poquito más. Vale, vamos a ver a alguien que no ha hablado y no ha dado su opinión y yo sé que piensa de otra manera y como tiene la perspectiva de otra manera, vamos a hablar con él. Vamos a ver, Patron, cuéntame un poquito tu visión en este caso, desde la visión de los clubes. Sí, a ver, es lo que he dicho antes, que me parece que está muy bien para los jugadores, pero para a nivel de club, ¿qué te aporta a ti ganar la final de la tormenta? Visibilidad. Vale, te da visibilidad, pero ¿en cuántos euros invertidos? Pero es que ahora digo yo, así que no te quito razón, que te doy la razón 100%, ¿vale? Pero es que realmente, ¿qué torneo amateur presencial no funciona así? Sí, funcionan todos así, pero normalmente tú tienes un premio al cual te renta o no renta ir. Es decir, pero, vale, bueno, tú pagas visibilidad. Pero vamos, que para ir a todos esos torneos te cuesta a lo mejor 7.000 euros llevar a 5 jugadores. Yo creo que por eso el Gamergy, o sea, el Open de Gamergy es de todos los torneos el que más conflicto tiene. Porque cuando Seifel está hablando del formato del Open de Gamergy, como ha sido toda la vida, ha comentado eso. 5 amigos se juntan para jugar en presencial y tienen ahí sus PCs para jugar. ¿Qué pasa? Que en el escenario actual, lo puse yo ayer en un tuit a no sé quién fue, si llega un equipo de 5 chavales que son un mix, que no son un club, que están jugando una vez por jugar y se llevan los 550 puntos y los 3.000 euros son, creo, del Open, no digo que no tengan derecho, quiero decir, se han ganado todas sus partidas y tienen derecho de llevarse su premio, pero todos los equipos que quieran hacerse el circuito Tormenta les han cagado medio torneo. Porque ganar los 3.000 euros de Gamergy bien invertidos puede significar hacerse, no sé, quizás uno o dos torneos más. Sí. Pero así que yo os pongo voy a poneros en diferentes tesituras, ¿vale? Para poder avivar el debate y no nos centremos solamente en una cosa. El caso, aparte de lo que ha dicho Despide, que se junten 5 y pase bla bla bla, bla, yo voy a preguntar, el caso, por ejemplo, un equipo que tiene, pues eso, llega, pues equipos con dinero, ¿no? Vamos a decir, sí, pues equipos con dinero, vamos a poner ahora mismo en la cena amateur equipos con dinero. Pues vamos a irnos a TCL los equipos que han tenido tiempo. En su Wild, pues Fénix. Vale, Wild y Fénix, con equipos tal, cogen y pueden ir a. Pueden permitirse, porque ellos tienen una infraestructura, ¿vale? Pueden permitirse ir a los 6 del circuito. Y hacen, imaginaros, obviamente esto no creo nunca que pase. Y quedan octavos en todos, o séptimos. ¿Cómo va la varianza de puntos? ¿Podrían acceder a una final quedando últimos? Sí, al final, o sea, ¿se premia más que un equipo que vaya a dos eventos quede primero? Sí. Que un equipo que vaya. Entonces, te premia eso... ahí, o sea, quiero decirte, si tú vas recogiendo puntos, no presentarte a un torneo te exime de esos puntos. Es como si, digamos, son varios exámenes. Sí, claro, si pero al final. Con al final... dos tienen los mismos puntos que alguien que haya no, a todos. ¿No creéis que favorece un poco a los equipos que más dinero tienen? Y eso está un poquito feo. A ver, feo. Porque te puedes presentar a todos. De todos modos, es lo que decimos. Una pregunto, fase beta pregunto. Del circuito Tormenta. En un futuro, cada parada tendrá puntos diferentes. Claro, es todos que eso es una cosa que no salió esta edición, ¿vale? Además, lo ha contado Kyle. La idea es que haya como varias divisiones. Es decir, hay torneos que van a tener más peso y torneos que van a tener menos. Por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo aleatorio, ¿vale? Que no sé si será así, pero para que nos entendamos. Gamergy Open, 550 puntos. El torneo que haga mi primo Paco en su cibercafé en el barrio de aquí abajo de mi casa, a lo mejor da 50, por ponerte un ejemplo. Exacto. Es que el problema está en que estamos mirando esto un poco de corta mira, estamos mirándolo en el ahora. Río lo que ha querido es asegurarse que sean torneos que no les van a fallar, que sean torneos que vayan a funcionar.
que se presenten, porque el problema que tiene este circuito es que Riot no tiene el monopolio sobre el circuito, no es un torneo de Riot. Son varios torneos, cada uno con su independencia y cada uno lo va a estructurar como quiera. Ya, bueno, entonces, bueno, pero creo que no nos estamos yendo un poco de la pregunta que os he hecho. Igual que yo, lo que me venía un poco a proponer es que los equipos también tengan que invertir, no solamente en ir, sino en ir con X jugadores, ¿vale? Y da igual lo que hagan, porque van a ganar puntos, que digo yo que igual habría que a lo mejor dar puntos a los tres primeros, por decirte un algo. Y esos tres primeros... Pero a ver, que los puntos que yo sepa no son únicos solo para el campeón. Pero un segundo, no. Por eso, no lo sé, por eso es una burrada. Eso no lo sabemos nadie porque el reparto de puntos no se sabe todavía. Claro, por eso te he preguntado. Se sabe que son 550 puntos. A mí... A lo mejor solamente se lo lleva el primero, ¿eh? A ver, Chechu, espera. Ya, como si lleve puntos el primero. Sí, imagínate, es que, imagínate que hay un equipo... Calma. Imagínate que llega, voy a hacer una burrada que no viene al caso en absoluto. Imagínate que llega Schalke con un buen roster y dice, vamos a hacernos todo el circuito Tormenta porque nos ganan aburrimos. Todos y ya está. Lo ganan todos y son el único equipo en la final y se enfrentan con la sin o el caso contrario, gana cada torneo eso, uno pues, claro, por y, eso os digo, y hay 8-2. Por eso os digo que se lo den solo al primero no me parece. Que se lo digan, que por eso yo digo, yo por ejemplo a mí en mi cabeza cabe pues a los tres primeros o a los cuatro primeros. De hecho, tengo más. Creo que se lo darán a los 8-10 incluso primeros, ¿eh? Pero claro, si lo das a todos, 8. Entonces puedes entrar en el problema a lo mejor del que los clubes que más dinero tengan vayan. Entonces eso también acarrearía, a mí me acarrea que no, que podríamos entrar a un conflicto, en pero mi opinión, ¿eh? Mira, voy a ponerte el ejemplo, ¿vale? Voy a coger tu ejemplo mismo, Chechu, ¿vale? Kawaii Kiwis, ¿vale? Los chavales de Málaga, el equipo formado de Survival, pueden participar... En el Survival Open y en Game Polis, ¿vale? En los dos. Y dices, bueno, sé que si en dos hago top 4, tengo una cantidad de puntos considerable, pero me interesa irme a otro lado. Tú vas igualmente, es que tú ganas la publicidad de estar participando en esos torneos. Y encima ya de puta madre. Y el problema está en que se está criticando mucho el hecho de la final, pero es que la final, los gastos, los paga Riot. Es decir, desplazamiento, alojamiento, todo... Lo paga Riot a los cuatro que están clasificados. Que yo no me estoy quejando de los gastos. Y me estoy entonces, que sí. No, pero estoy poniéndome en un caso, en un caso hipotético de que haya un equipo con más recursos, ¿vale? Que decida ir a todos los torneos. Pero, Checho, esto es como todo. Si un equipo tiene más recursos, ficha mejores jugadores y va. No, pero, claro. Pero a mí que, oye, que esto era. Que no lo estoy criticando. O sea, lo estoy poniendo en el aire. No. O sea, lo estoy poniendo en diferentes situaciones. Querían las patrones. Vivimos donde vivimos. El que más dinero tiene es el que va a ganar siempre. Si esto funciona así. A ver si os creéis que Mad Lions está ahí por su cara bonita, ¿no? Te jode. Pero que al César lo que le César, si esto funciona así, yo os digo que yo voy sacando problemas. Es un circuito amateur donde un club semiprofesional se puede meter y puede romper el mercado. Entonces eso también puede manchar el objetivo de Riot. Porque no nos olvidemos que el objetivo de Riot es otro y no es este. Entonces, dentro de que los clubes nos podemos ver beneficiados hay limitaciones, también... Creo que no pueden jugar jugadores de ese león. Bueno, una duda. Ni de ese león ni de fuera que me la acaba de ¿Los suplentes se cuentan? ¿A qué te refieres? Perdona. Suplentes de SLEO. Tampoco. No puedes tener... O sea que Mad Lions Academy, si quiere hacer algo, se ha jodido toda la temporada. Claro, no puedes tener ningún... Hasta donde yo sé, que a lo mejor estoy patinando y marcando... Igual si no han jugado ni un solo partido vale. De SLEO... No, sea lógico. Con que sean suplentes ya no pueden. Porque, por ejemplo... Se han cargado el amateur, entonces. Y jugadores de fuera tampoco, has dicho. Tampoco. No, jugadores de fuera tampoco. La acaba de decir Deity, además que está en la 1... Residencia española. Lo leo tal cual. Residencia española en el momento de inscribirse en el torneo. Wow. Voy a empezar a contar cuántos se quedan fuera, espera. Pero es la idea, o sea... Sobre bien poco, ¿eh? Hombre, si eres un, a ver, pero si eres un suplente que no ha jugado nunca, no lo veo tan justo. Pues yo... A ver, no lo veo justo, pero sí en parte lo puedo entender. Claro, pero tú pones el caso Mako. Mako era un tío que era solamente suplente y de repente empezó a jugar. Vale, pues Mako veo lógico que no participe. Pero, por ejemplo, me parece que... Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Nastic, hasta que jugó ni Monkeys en... ¿Fue ni Monkeys, Nastic? ¿Lo jugó? Sí, Nastic jugó con Emonkeys en especial, ¿no? Vale. Sí. Imagínate que Nastic no llega a jugar con Emonkeys y se queda de suplente. Entonces, si ahora Nastic quiere hacer algo con un club, Nastic se queda fuera de todo. No lo veo justo en ningún momento.
Vale, pero sea justo, a ver, sea justo o no, es las normas, no sé. Iba a comprobar plantillas, pero como no. Pero ¿estamos seguros de esa norma? De que si no han jugado. Yo juraría, yo te aseguro 100% que si estás en ese Leo o si estás seguro, no puede. Si has jugado, seguro, pero si estás de suplente y no has jugado. Me suena lo de suplencia, pero es que de verdad, si te digo. Aquí Deity está diciendo que sí, ¿vale? Yo creo que sí, porque además Deity tiene pinta que ha salido las normas mucho más a fondo que yo. Y él comenta que sí, de todas formas, ahora me pondré a buscarlas mientras alguien habla. Me parece muy fuerte que aunque no, que si no han jugado, no puedan jugar el torneo. Yo no lo... A ver, me parece injusto porque es verdad lo que comentáis de que, coño, ¿por qué no pueden jugar los chavales ni Hombre, pero incluso jugadores de fuera, o sea, quiero decirte, el Open de Gamers no te prohíbe llevar gente de fuera. Exacto, sí, es Tiempo muerto. Es que estáis obviando también, es que creo que ahora ya entiendo por dónde vais. Es que estáis obviando un punto importante. Gana puntos los equipos y los jugadores. Presupongo que aquellos jugadores que no cumplan esas normas tendrán un mínimo o algún baremo. No darán puntos. Exactamente. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Cojo Baskonia como ejemplo, que lo tengo ahora mismo sin más fresquito. Son todos de España, menos, creo recordar que jugó era Ripson. Y dice Baskonia, mira, pues voy a coger y vamos a apuntarnos a... Melonic, que yo sepa, es extranjero también. Da igual, ¿qué ocurriría con el estero? Pues, en un principio, no sé si primero se le podrá... Y que le tenga que pagar el viaje. Claro, es que aparte es eso, que tienes que también tener en cuenta que te compense de verdad hacer todo esto. O sea, porque ya... Eso ya es decisión de cada club. Si yo, por ejemplo, tengo dos chicos de fuera y yo decido traerles por lo que sea... es necesario saber si sé que no van a puntuar en la ATP de jugadores, ¿vale? No van a puntuar porque no son residentes en España, pero también en equipo van a poder ir. Vamos a volver un poco a lo que estaba yo comentando antes, que me parece algo muy importante y que estamos pasando por alto y que de hecho cuando lo he dicho se ha obviado. Y es que cada copa tiene sus normas. Cada copa Te digo, si tú imagínate que puedes jugar, puedes jugarla con un equipo que está formado por X personas de es fuera. Es que en otra no te dejan. Y luego llegas a la final y no te dejan y llevas a 5 platinos. porque no puedes llevar a tu equipo. No, y no puedes llevar a 5 platinos tampoco. Pues lo peor es que podéis anticipar los que ya va a pasar esto. Esto va a ser un... Que va a ser un caos en ese sentido. Tiene muchas cositas que no deberían... En plan, tiene muchas cositas que yo entiendo que esto es va a ser... Pero voy a hacer una... Y esto sí que lo estoy preguntando en serio. Estoy buscando en la página de Circuito Tormenta como tal. Y yo no veo que Circuito Tormenta como tal tenga una normativa. No, es normativa independiente de cada torneo. Tú te tienes que ir entonces, a la Rift Analyst Cup, que es la primera. Pero entonces el problema ya no es del circuito. No, es de los torneos. De los torneos. O sea, a la final, supongo que podrá ir cualquiera. Pero el tema está en que a esta parada yo he visto en la normativa de la Rift Analyst que gente de SLEO no puede ir. Es que yo sé que lo de SLEO está prohibido en Circuito Tormentas como tal, pero lo de los suplentes lo que no me sonaba. No me sonaba. Entonces, claro, me puedes buscar la página de Tormenta mientras hablamos. Digo yo, es que aquí no viene nada. No viene nada de normas. Es que efectivamente es que no viene nada. Mira, si quieres que lo quiero hacer cada parada. Te lo leo tal cual, ¿vale? 1.2.6 de la normativa de la Rift Analyst Cup, ¿vale? Plantillas. Todos los equipos estarán obligados a tener 5 jugadores titulares y como máximo un suplente inicial. El entrenador no podrá formar parte de los jugadores titulares ni suplente y no podrá jugar partidos. Los jugadores titulares y suplentes tienen que tener como mínimo 16 años cumplidos en el momento de hacer la inscripción en el torneo para poder disputar un partido oficial. Los jugadores deberán tener permiso de residencia en España en el momento de inscribirse en el torneo. La organización se reserva el derecho de verificar que los datos, tanto de edad como de residencia, sean correctos. De no serlo, la organización puede descalificar a jugadores. A Rift solamente se pueden apuntar jugadores españoles. Vale, pero entonces no mezclemos, estamos mezclando. Claro, o sea, pensaba que... Es que por eso digo yo, es que a mí de la Copa no me sonaba ni lo de residencia ni lo de suplente. O sea, de hecho, en la Rift Analyst no pone lo de SLO. Bueno, ahí sí ya es del circuito de tormenta, no creo. Yo a mí me suena... A ver, que a lo mejor estoy partiendo y estoy marcándome un triple, ¿sabes? Pero yo juraría que... Yo juraría que era restricción como tal. Y yo creo que he visto tweets de Rift Analyst diciendo que no se puede. O sea que supongo que también, no lo tiene puesto el reglamento porque lo ponía en tormenta. Estoy buscando a ver si puedo ver por aquí. Ah, que lo vea. Me dicen en el chat que lo pone en otra norma. Pues si lo pone en otra norma. ¿Os puedo plantear una pregunta?
Hombre, nos hemos quejado todos, creo, aquí, de que, por ejemplo, faltan torneos en Valencia y en el norte. En Valencia está la Drinca. Es lo que va a decir, no sé quién ha dicho lo de Valencia, pero está la Drinca. No, yo he dicho, y cito textualmente, ha dicho otro. ¿A segunda parada? Bueno. Sí, yo también. Sí, porque, no por nada, sino es que veo injusto, y mira que esto es tirarme piedras a mí mismo. Que Málaga tenga dos y Valencia exactamente, no. Valencia exactamente. No, no, pero ya ni eso, es que Madrid... Bueno, Madrid tiene dos. Barcelona tiene una solo, me parece estúpido. O sea. La final es en Barcelona, ¿eh? La final también vale, da puntos. No. La final es ya clasificado, digamos. ¿Y por qué tiene puntos? ¿Y por tiene puntos? Tiene puntos, en teoría. Supongo que será para el siguiente circuito o algo. O, claro, o como los 50 de oro cuando tiras el Lexo. No, a lo mejor pensar que después. Los jugadores de la clasificación, luego a lo mejor después de eso y los equipos y demás, a lo mejor puede haber habido una triquiñuela. Imagínate que a lo mejor el que queda segundo, si queda tercero, no llega a los puntos, no sé cuántos. Bueno, puede haber mucho. Lo que va a decir, nos hemos quejado, por ejemplo, de que no hay torneos del norte. Ya me va a salir el señor Gerard por el chat diciendo la Liguca. Pero de los torneos que hay actualmente puestos en el circuito Tormenta, ¿veis alguno que falte en el panorama? De España. No me digáis TCL, por favor. No, mira, por ejemplo, me falta Manga Fest, ¿vale? Que es un torneo que hay en Sevilla en un salón del manga. Sí, sí. ¡Tío! También, tío, es verdad, Seyfield, también falta el torneo de la Japan de Barcelona. No, pero déjame hablar, o sea, ¿habéis visto a la gente que se ha apuntado? Se han apuntado gente de nivel amateur, o sea, sin ánimo de ofender, de nivel mucho más superior al que había en Gamepoli. Falta el torneo de los My Game, falta también. No, pero me explico, o sea, es un torneo. No, pero sí, es verdad. O sea, presencial, 64 plazas que se llena todos los años. Está cumpliendo las expectativas. Da igual que sea del manga, se está cumpliendo las expectativas. No puedo ofender, pero me parece que tiene incluso más derecho de lo que podría tener TCL, nada más que por trayectoria. O sea, tiene experiencia en presencial, cosa que TCL no tiene, por ejemplo. Tiene muchas ediciones y un equipo detrás que les respalda porque llevan haciendo el trabajo mucho tiempo. Igual no les ha interesado, no lo sé. Claro, no, por eso te digo que me faltan muchas cosas, en plan de, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Riff Analyst Cup, yo no sé quién la organiza porque no lo sé. Riff Analyst, ¿quién va a organizar? Me refiero de empresa montando el torneo. Fluendo. Vale, pero sí, Fluendo, ¿qué torneos presenciales ha montado Fluendo? Pregunto de desconocimiento, ¿eh? De verdad. Que La Barcelona Games World es la que se jugó el ascenso a Challenger Series que ganó Penguin Mafia. ¿La hizo Fluendo? Tuvo parte de participación. Vale, pues te lo compro. Teniendo en cuenta que las finales en la BGW. Ya, bueno, pero que sí es verdad lo que dice, que hay historial detrás, ahí estoy de acuerdo con él. O sea, da igual dónde se hagan, da igual que sea en un manga fest, da igual dónde, no tiene por qué ser un evento que, gaming. Sí que es cierto. Que suena muy absurdo, sí, y te doy toda la razón del mundo. Ha sonado súper absurdo. Pero está two points para el O sea, es que estamos hablando que es un evento que vende 30.000 entradas casi, ¿sabes? O sea, creo que no es porque le falta afluencia tampoco. Pero nos quejamos de que faltan torneos en Sevilla, en el norte, no sé, a lo mejor otro en Barcelona, pero es que no hay más competiciones en Spaganlands. Sí, pero no, ojo, ¿eh? Claro. Poco se habla de los chavales que quieran participar, que estén en las Islas Baleares. O sea, que, o las Canarias, que tienen dentro de Tenerife. Bueno, pero en Canarias tienen uno. Pero ¿y Ceuta Melilla qué? Hostia. Verdad, que nadie piensa en Ceuta y Melilla. De hecho, por ejemplo, el Open de Gamegy tiene un clasificatorio online, pero todos los demás son presenciales, todos, ¿no? 100%. No, la Rift Analyst tiene clasificatorio online también. Vale. ¿Los demás se sabe algo? Creo que el Open de Gamegy tiene cuatro, No hay online. Info, solamente hay info del Open de Gamegy, de la Rift Analyst Cup y creo que de la copa esta de Riders. Sí, mueve los hilos. Sí, no, solo eso. O sea, ahora mismo no hay... El resto no hay info. Yo creo que... Os lo puedo decir, Gamepolis, sé que es el torneo que ha montado siempre Gamepolis, que aparte da puntos. Ya está. No tiene más. Sí, y Dreyfus es más lo mismo, Creo que va a haber, creo que este torneo es. Yo, por a ver si estamos todos de acuerdo, creo que es una buena iniciativa por parte de Riot. Va a potenciar y nos va a ayudar, en este caso, tanto a Patron como a mí, que somos CEO de dos clubes, nos va a ayudar en cierta manera porque nos va a dar una publicidad gracias a los jugadores también. Por supuesto, esto va a favorecer sobre todo a jugadores, pero los clubes también nos vamos a ver beneficiados en una parte. Habrá que ver en cuánta parte, pero vamos a ver beneficiados en una parte. Pero lo que sí que está claro es que tienen todavía mucho que pulir si quieren hacer un torneo y un circuito de verdad competente, como es lógico, porque es algo que se han tirado aquí, han dicho, vamos a tirarnos, porque la única manera de hacer algo y la única manera de mejorar algo también es tirarse un poco a la aventura. Esto no es un torneo online
que ya sabemos todo cómo está estructurado, ¿no? Esto es un torneo, es un circuito de torneos presenciales con algunos party online, con cada uno con sus normativas, que esto también es muy peligroso. A lo mejor Riot tenía que haber cogido y haber dicho, os monto esto, pero las normativas me las tenéis que poner comunes. ¿Quién sabe? Ya veremos si esto modifica, porque a lo mejor en la Rift Analyst no te dejan llevar guiris y en la Gamergy sí que te dejan. Entonces, son cosas que a lo mejor luego resulta que Riot no te deja llevar guiris, o sí te deja llevar guiris en equipo, pero no los considera para la ATP y no les da puntos. Entonces, hay muchas cosas, muchas cositas que tendremos que ir viendo y que irán saliendo y que seguro que Riot nos va solucionando. Así que si queréis darme un titular para cerrar, o si queréis debatir de una pequeña cosa última antes de que pase. Solo creo que si esta prueba le sale bien a Riot, puede salir un circuito muy chulo para el futuro con muchas paradas, porque es que hemos dicho, por ejemplo, está DreamHack Sevilla también, está la TLP, está la Japan Weekend. Sí, está el no sé qué Unplay de Bilbao, hay un montón de LANes que se juegan todos los años, pero que no tienen ningún tipo de repercusión, muy poca. Y si, aparte de apuntos, la gente no tendrá que presentarse a todas, el problema de esto es que cuando ha salido, todo el mundo lo primero que ha pensado es, ah, pues hay que ir a todas. O al menos no. En un futuro, cuando cada una valga X puntos y haya muchas más, no hará falta. En esta edición, ya lo hemos dicho antes, yo creo que, suponiendo, ¿vale? Que faltan puntos entre los ocho primeros, con quedar entre los ocho primeros en tres o cuatro paradas, si además hace un resultado medio bueno en el siguiente torneo, te clasificas para la final prácticamente, a nivel matemático. Depende de la gente que se presente y de qué papel hagan en todos los torneos. También es esto, ¿eh? O sea, si tú siendo realista, suponiendo que no pueden ir a, por ejemplo, en plan de que... Escúchame, si vayan a cuatro paradas. Si hay proyectos serios de clubes amateur que digan, yo me voy a presentar a todos, y en X torneo, rollo, digamos, en esta primera, la Rift Analyst Cup, tienes a los cuatro jugadores retirados de Barcelona que se juntan, que hacen un equipo, que lo revientan, luego vas a otro torneo y tienes a los otros cuatro de turno que también lo revientan, y gana cada torneo un equipo de random que no se ha presentado en ninguno, por mucho que tú hayas ido a todos, te han jodido un montón de puntos. Pues sí. Y una cosa muy importante. A lo mejor hay cositas que mejorar. Yo digo que hay muchas triquiñuelas, muchas cositas, como siempre, que se pueden hacer. Ya veremos cómo lo solventa Riot. Antes de terminar, quiero decir una cosa rápida. Me estoy mirando la normativa y esto es una norma que debería estar en el general del circuito, no solamente en la normativa común, o sea, la normativa particular de cada uno. Es el hecho de que no hablan de los cambios de jugadores por club. Vale. Lo digo por las tramas justamente del Open Game. ¿Vale? Puedes cambiar todos los jugadores del club, creo, salvo el capitán, y los puntos se acumulan por club y aparte por jugadores. No he leído lo de los cambios, ¿eh? Yo sí que los he leído. O sea, no pone que puedas cambiar todos, lo que sí que pone es que el capitán no lo puedes cambiar. Que los puntos se acumulan por club, entonces la plaza la tiene el club y aparte por jugadores. Si tú has ganado X puntos con un club, esos puntos son tuyos, pero si tú te vas a otro club, ese club mantiene sus puntos como equipo y tú mantienes tus puntos como individuo. Pues la lógica y norma. Claro. No le traspasas esos. Se pueden hacer muchas triquiñuelas con esto, ¿eh? O sea, echa la norma, echa la trampa, ya veremos cómo se va solventando. Ya os digo, la LCS no triunfó en su primer año, siempre ha habido cosas. La SLO, la División de Honor, tenía más agujeros, yo qué sé. Y lo sigue teniendo, pero bueno. O sea. Además, que ojo con las competiciones, porque vale, ponen ahí una normativa, pero a veces no la cumplen, ¿eh? Porque a veces el 90% de los casos. En diciembre en Gamergy, en el Open estaba Lucian, Journeros y compañía, ¿eh? Y nos lo tuvimos que comer, pero la normativa ponía que no podían jugar. Incluso hablando con ellos, dijeron, no, es que ha sido error del que les ha dejado inscribirse, ahora ya no podemos hacer nada. Claro, si ya están apuntados no van a poder aprender. Ah, hostia, pues... Pero eso es lo que digo, de todos modos, al final, yo creo que es cosa de los jugadores. Si el jugador quiere ganar, pues tiene que ser mejor. Si Lucian, aunque no compita, bueno, que sí que está compitiendo, pero digamos, si X jugador, aunque no compita, sigue siendo mejor que tú, pues te va a ganar si se apunta. Si tú quieres competir, tienes que ser mejor. A ver si los jugadores profesionales empiezan a restar los circuitos amateur y las competiciones amateur, y si no tienen dónde meterse, pues la culpa no es de los circuitos amateur, ¿sabes? Que vengan a la TCL. Que vengan a la TCL, por ejemplo. Que vayan a la TCL, pero que los circuitos como tal amateur y los sitios donde, como veas en la Survival de Málaga, los sitios donde están los jugadores para hacerse un nombre y para empezar y para hacer que son personas amateur, sigan siendo amateur y que no
venga la, yo qué sé, la panda de jubilados esta, su Highland Company, tío, a... Entiéndelo, Chechu, que si yo no lo entiendo, oye, pero si estás jubilado, ponte a estudiar. Yo es que no, si estás jubilado, vuelves a ser amateur. No es verdad. Es que no es verdad. Pasas a ser senior. Hay que coger el senior, por favor. Vuelves a Devin. Pero yo no me quejo, de los jugadores. Yo sí me quejo. Yo es de que los jubilados no, pero los que están actualmente, que estaban actualmente eso compitiendo en SLO. Están actualmente compitiendo, hola, estás ya compitiendo, pero si no estás compitiendo, vuelves a ser amateur. Tienes que hacer algo para que te vuelvan a coger o algo. Vale, y la solución es coger los circuitos amateur, las competiciones amateur e intentar ganarlas. La solución es pedirle a los veteranos jugar al LoL. Yo me he tragado a Froggen en competiciones amateur y he tenido que jugar contra Froggen. ¿Y qué hago? Pues te quejas. Si no está compitiendo en ese momento, quéjate, se puede apuntar. Quéjate, yo me quejo. Yo digo, oye, sí, dice lo que dice Patro. Si la normativa pone una cosa, lo que no puede ser es que se la salten. Yo no me quejo, yo decía, mira, si Froggen sin estar compitiendo es mejor que yo, es que no valgo para ser profesional. No, pero que es amateur, no es un profesional, que es amateur. O sea, ahí están para disfrutar entre personas amateur, ni para competir entre personas amateur. Sí, no están para pegarte con Froggen, efectivamente. Si tú te quieres pegar con Froggen, pégate con Froggen, pero no en tu competición. Yo me pego en una screen si quieres. O sea, a mí no me parece, por ejemplo, y sin ir más lejos, y por ponerte un ejemplo y cerrar este tema. A mí, yo se lo dije al CEO de Quimera, yo a los jefes de Quimera los tengo mucho aprecio, pero yo al CEO de Quimera se lo dije en su momento. A mí, que Arben y Ninten, bueno, Ninten al final no fue, pero que intentaran fichar a Arben y Ninten para llevarse la Copa de Survival, competición amateur, eso no me parece bien. ¿Por qué? Me da igual que no tengan dónde meterse. Si no tienen dónde meterse, no es nuestro problema, no es el problema del amateur. O sea, parece que lo que no quieren los profesionales lo tiene que comer el panorama amateur. El amateur tiene que poner una norma que diga, aquí, personas que han estado en SLO no entran, punto. Y ya está la norma. Es que lo digo, ¿dónde llega la restricción del profesional aquí en España? Claro, ¿y dónde llega la restricción de la SLO? ¿Dónde juegan esos jugadores? Esto es otra base, que no es mi problema, que se crea una liga. A ver, por esa norma de tres, liga para los jubilados. Mini Duke and Company, sois todos bien recibidos en esta liga para donde no quiere nadie. No es mala idea. Pues mira, chicos, acabamos de crear un nicho de negocio. Después nos quedamos. Te puedo hacer una pregunta, Chechu. En esta Gamery de Madrid, ¿Movistar Riders debería jugar con R-Nation? R-Nation estuvo jugando dos jornadas en SLO con Dimegio, ¿no? Sí, y también jugó todas las otras, te pregunto. ¿Tú crees que debería ir? Ese Leo 2, por ejemplo, me parece que no es un cupo. Ese Leo 2 no podemos cortar porque me parece injusto en este caso. R-Nation, si tú consideras que has jugado en ese Leo por haber jugado dos jornadas con Dimegio, cosa que podemos entrar a debate, me parece que no debería jugar. Si tú consideras eso, no debería jugar. No es amateur. Ahora bien. De verdad. Te lo digo. Si tú consideras que R-Nation por haber jugado dos jornadas con Dimegio cuando estaba en la puta mierda, ha jugado en SLO, en plan como tal, como player, como puede ser. Mira, Mini Duke, Econatos, Arben. Calla la boca. Vale. Porque justamente no puede jugar por otro tema, pero... Por las latinas, ¿no? Porque jugó... Sí, por las latinas, exacto. Claro, estoy jugando en lata, pues obviamente... Ahora yo te pongo un ejemplo. Si desde Fénix quieren participar en el Open de Game Change, tiene que hacerse un roster totalmente nuevo para participar. Sí, deberían. Que tienen a Arben y porque tienen a Econatos. Pero vamos a ver. Depende cómo oriente la competición. ¿El Open de Gamer ya es una competición amateur? Ahora, oficialmente, sí. Ahora, con ese torneo, con el circuito, no sé yo. No lo sé, pero si es amateur, si en la elección pone que es amateur, no deben jugar, no deberían poder jugar. Que yo lo siento, que yo no quiero decir que estos jugadores no se merezcan tener una oportunidad, no se merezcan tal. Lo que te quiero decir es que si no los quieren arriba, lo que no puede venir es a destrozar a los chavales de 16 años, de 18 años que se están empezando. Pero ¿cómo te ves que funciona el deporte? Sí, pero bueno, ¿sabes? Que se lo lleven a Qatar a jugar, ¿sabes lo que te quiero decir? Que se lo lleven a Qatar como hicieron con Raúl. ¿Qué cojones? Yo creo que sí que deberían poder jugar. Yo creo que no son profesionales y yo qué sé, sí que además. Gracias. Si ves las últimas jornadas
colegas de TCL están pillando por todos lados. O sea, algunos, es que... y mira que le está pillando. Hostia. Tiene dinero, ya no, pero bueno, pero porque TCL, TCL no es una competición amateur. Que Conator es un diamante 4, que no sé qué os pensáis que es. Pero porque Conator pasa del puto rollo, tío. Y Conator a lo mejor es el ejemplo de todo esto, ¿sabes? Te quiero decir, Conator, ponerme un ejemplo de Conator, que pasa del puto rollo, tío. Está más tiempo en Twitter poniendo memes, tío, que jugando solo cubos no me vale, ¿sabes? Como bueno. Sí, los memes buenos, ¿eh? Sí, como, no, tío, ahora Maradona cuando estaba drogado de las flipas no regateaba ni a un arbusto. Ah, claro, pero ya está. Era una broma. Vamos a pasar al European Master. Os he dicho que este debate era para otro día. Vamos a pasar al European Master. Para otro día. ¿Qué día mejor que este? No lo no sé. Pero es un día que no queden 15 minutos de programa. ¿Te parece bien? Vamos a pasar al European Masters. Por favor, Barneto, mueve en pantalla el bracket del European Masters y mientras tanto podemos leer un poquito el chat. No puede, la Liga Regional de México. ¿Cuál es esto? Ya lo tienes. A ver, vamos a ver, chavales, vamos a pensar un poco. Eso dice Gerard, pero no ha continuado a partir de ahí. Referencia a Raúl González Blanc, te amo por ello. Creo que eso se refiere a mí por lo que he dicho de ir a jugar a Qatar. Te amo, Rafa, tío. Aquí ponemos apuesta y ya tomamos por saco. Yo tengo ganas de analizar hoy. No vamos a analizar nada. Vale. Vamos a hacer unas pequeñas. Esto no lo he hecho público yo, mi opinión acerca de European Master. Lo saben un par de personas, pero creo que yo no. Yo tampoco. He hecho. Venga, va, pues decidme vuestra opinión sobre European Master. ¿Quién empieza? Tú, el que quiera. Vale. Yo creo que el origen Maldayos va a estopear Maldayos muy fácil. Sin ningún tipo. O sea, va a pasar por encima. Gamers Origin contra Illuminar. Debería ganar Gamers Origin. Y aquí tengo mis dudas. Porque creo que Maldayos es muy superior y debería de llevarse el torneo. Y lo llevo diciendo desde el principio del torneo. Pero, como me gustan las causas perdidas y me gusta mucho el trabajo de Fire y cómo juega Gamers Origin, me gustaría que ganase Gamers Origin. Y mucha gente me ha dicho: si no los conoce ni su puta madre, ¿por qué te gusta? No lo sé. Porque no conocen el panorama de Europa. Pero bueno. Así que, ya. Pero bueno, así que voy a apostar por Gamers Origin. Bueno, pues Despi, ahora tú. Arriba debería ser un 3-1 para Maldayos. Y abajo, digo. Y abajo debería ser. Las semifinales no son las mejores, ¿no? Es decir, son bot 3, ¿no? Como 3, ah, como hostia, 3. Pues mejor. 2-0 en la final. 2-0 por los dos lados, supongo. Para Origen y para. Sí. Y para Games Origin, obviamente. Para Origen. No, no es. No, para Maldayos y para Games Origin. La he liado. Origen, que están ya para las fotillos esas que se están haciendo. Y en la final. Siendo un mejor de 5, yo creo que llega a la quinta partida. Vale, gracias por tanto. Y a quien gane la final, no sé decirte la verdad. Pero quinta partida. Deje de decir algo. Yo creo que Maldayos sigue bastante por encima, ¿eh? Si Maldayos sigue por encima. Pero Games Origin viene muy bien y está teniendo mucha preparación. Y te diría que yo creo que ha jugado mejor el European Things que no Selfmade, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero, o sea, sí, yo personalmente, mira, creo que Toaster a la bot lane de Maldayos se lo debería de comer. Que Things gana la jungla, pero el malo veo en medio. Es que una de las cosas que ha habido Maldayos ha jugado muy bien, ¿vale? Eso que no se niega en ningún momento. Una de las cosas que yo he visto con Maldayos es que en la mayoría de partidas los rivales no sabían cómo les drafteaban. Y el hecho de que me parece que ha habido un ban de Azir en todas las partidas de Maldayos, por ejemplo, es una puñetera vergüenza, ¿sabes? Sí. No sé cómo lo harán con todo un equipo. ¿Por qué vas a banear a Azir? ¿Por qué vas a banear a Azir cuando puedes contrarrestarlo con Sera? ¿Tú estás tonto? Claro. Bueno, pues además, te digo Omar, Despi, realmente si piensas en cuanto a estilo de juego de los dos equipos, Gamers Origin tiene ventaja contra Maldayos. Simplemente por el hecho de que Maldayos el early game no lo juega bien del todo. Y me enfoco a la bot lane. O sea, Gamers Origin ha sacado cosas como Fira en bot, teniendo en cuenta que Falco y Crownshot juegan muy defensivos. Han llegado a jugar Braum es real y estando Falco muy detrás con Braum porque se dedica a shotcalear, porque maneja el early game o por lo que sea. Pero la línea no la juega agresiva y creo que ahí Gamers Origin le puede hacer daño a Maldayos. Porque si su Bolden tiene que estar pendiente de la fase de líneas y no puede pensar en macro, se va a desmoronar por ahí la composición de Maldayos. El problema que veo es que creo que Nemesis puede hacer 1v9 sin ningún tipo de problema. Eso es lo único que creo yo que puede hacer que Gamers Origin no dé un susto. ¿Qué decir? ¿Más opiniones? Pues yo como no soy analista, yo voy a... Yo tampoco. Con mi corazón. Voy a hablar con mi corazón. Yo quiero y espero que gane Origen. Lo siento mucho, chavales, para todos, pero eso es lo que quiero. Es que a mí Origen siempre me ha caído bien.
Y Mad Lion sí, claro, que es verdad todo, que todo, está... todo debido a su buena gestión desde el principio y... Sí, por supuesto. Y o sea, eso es lo primero. No. O sea, yo qué sé, tío. Yo soy una fanguil de XP. ¿Qué quieres que la haga? No, no puedo. Ah, vale, vale, vale. O sea, lo siento. Pero bueno, sí que en teoría Mad Lion debería estompearlos, la verdad. Pero bueno. ¿Y por el otro lado? Hola, hola. ¿Patrón? No, perdón. Por el otro lado, Gamers Origin, yo creo que es mejor equipo que Illuminar Gaming. Y en una supuesta final, no tengo... Si pasa Origen y Gamers Origin... Es que voy a hablar con el corazón, así que no voy a ser crítico. Tranquilo, si no sabemos cómo ha llegado Origen hasta aquí, o sea que puedes tirarte un triple también. Pues venga, va a ganar la SL Master. Ahí la SL Master, la Europa también. Masters. ¿Te imaginas que sacan equipo de CSGO? Así de locura, en plan. Ya estaría guay, ¿eh? Insect como AVP del equipo de CSGO. ¡Guau! ¡Loquísimo, locura! ¡Todo policía! ¡Vamos, todo locura! Y Peque vuelve en el equipo de Rocket League de Origen. Todo el mundo loquísimo. Origen de Arena o Valor, por fin. Ya está, loquísimos todos. Pues eso, pues Origen. Patrón dice que Origen va a ganar con su corazón. Seyfield, con el tuyo, ¿qué me cuentas? Yo coincido con prácticamente con todo el Champi. Yo creo que le va a meter un 2-0 más Lion, riquísimo Origen. O sea. Creo que se le tiene que tornar muy jodida la cosa a Mad Lion para que no pueda ganar la Origen. Y luego, por otro lado, el Gamers Origin contra Illumina. Sinceramente, viendo que Illumina prácticamente ganó casi que sin querer a Millennium. Y sin el casi. Yo creo que no debería de... Vamos, es que Gamers Origin, viendo lo que ha jugado, que Ethel, me parece que era bastante mejor que lo que puede ser Illumina y Millennium. Yo creo que deberían de poder llevarse la partida sin ningún problema. O sea, que debería ser otro 2-0. La final, creo que va a ser un 3-1, pero no te sé decir si se paga Gamers Origin o para Mad Lion. Apuesto más. O sea, tienes muy claro que va a ser un 3-1, pero no sabes de quién. ¿Sí? Interesante. ¿Vas a pedir mi opinión? Yo te di mi opinión. Vale. Entonces, ¿quién ganará la final? A ver, si te lo digo de corazón. Me gustaría que ganara Mad Lion, pero el mero hecho de recompensar el trabajo y sobre todo por una parte muy importante, y es que creo que SLO está cobrando un peso muy grande en Europa y la gente no es consciente realmente del peso que tiene. Pero si es verdad que tampoco digo yo que Gamers Origin, habiendo jugado mucho Champi, que si Fira, que cositas así un poquito más raras, yo, todo el mundo sabe que cualquiera que juegue un poquito más fuera del meta tiene mi corazón. Entonces... A mí también. Tengo la dualidad ahí muy grande. Pero la gente mira raro por ir con Gamers Origin, tío. No, o sea, yo en el momento en el que jugaron Cira y que bueno, y que su serie contra este duró lo mismo que una partida de Origen, yo ahí ya, pues mi corazón estaba ahí con ellos. Entonces, es que Excel. Es que Excel. Vale, pero igualmente, por mucho que sea Excel que puedan ser mejores o peores, joder, que es que duró la serie 45 minutos. O sea, es que hubo más tiempo de mesa de análisis que de partida, como el que dice. Entonces ya te digo, ¿quién va a ganar? Yo quiero pensar, y creo que le vendría muy bien, sobre todo nos vendría muy bien a nosotros, como escena de los eSports, nos vendría muy bien que ganara Mad Lion. Pero sí es verdad que con el espectáculo por delante, creo que Gamers Origin sería mucho mejor opción para que ganara. ¿Me falta alguien? ¿Habéis dicho todas vuestras opciones? Creo que sí, ¿no? Sí, diría que sí. Sí, pues ahora sí. Voy yo. Pues yo con el corazón en la mano y con mi amor hacia la madre de Pe- no, va a ganar Mad Lions, tanto la parte de abajo como la parte de arriba como la parte del medio, va a ganar Mad Lions seguro. Si no fuera un Bo5, a lo mejor ganaría Origins, pero en un Bo5 me temo que el estilo de juego de Mad Lions acabará por ponerse al de Gamers Origin, pero ojalá sea un 3-2, eso sí. Y bueno, ojalá Mad Lions le pegue un 2-0 a Origen en menos de 40 minutos y los mande a casa. Insect se puede ir a Corea a descansar con su millón debajo del brazo y eso, a vivir la vida loca. Pues bueno, chicos, pues podemos, pues tenemos 8 minutos re locos para que Champi nos dé un repaso a la jornada de TCL, y digo Champi porque yo no la he visto, así que... Si me la ponen en pantalla puedo hacer algo así como muy rápido, no muy visual, porque son muchos partidos y 5 minutos... Vamos a hacer algo, Champi, resumimos las partidas en 5 palabras. En 5 palabras igual no, pero sí que se me... Yo te las puedo resumir en
Madre del amor. Te la puedo resumir. Mira. Te la puedo resumir en cuatro sílabas. Vamos a hacerlo. Rex contra Alavés. ¿Por qué estamos viendo este partido? Sí, la verdad. Habría partidos que no se tendrían que retransmitir, yo creo. En cinco palabras, no. En cinco palabras es complicado. El Mad Lions contra Miracle después, o sea, el Rex a la vez, lo que ha dicho Despi, me vale. El Mad Lions contra Miracle, pues al final Mad Lions... Mad Lions contra Miracle. No, iba a decir Jurneros, perdón. Mad Lions contra Miracle. Joder, Genesis, ¿qué estás haciendo? Porque se jugó una partidaza. Estoy contando las palabras, por ahora va bien. Estoy controlando. Joder, yo no puedo hacer esto de mi habilidad. Icor ¿no? contra Fénix. Bueno, estáis liando? Vaya esperpento de partida, Dios. Icor contra Fénix. ¿Qué estáis haciendo en la mid lane? No sé, buscando. Ha dicho 6, ha dicho preparado, ¿no? No, mid lane va junto. Ah, cabrón. Guay contra Giants. No me acuerdo del partido. Fue contra Giants, no ganó Wild Gaming. Fue un partido. El tío, no me acuerdo del partido. Son 5, son 5. No me acuerdo de Wild contra Giants. Ganó Wild Gaming. Giants sí, eso sí que lo sé. Plantó cara al principio, pero no pudiera hacer nada. Bueno, Rambut contra Valencia. ¿Por qué estamos viendo este partido? Otra vez. Basconia contra Movistar Raiders. Ganó el Valencia estompeando, además, y fue un draft espectacular sí. Ese partido. Fíjate, si son malos los de Rambut, que hasta Valencia sabe draftear. O sea, fíjate dónde han llegado el nivel ya. O sea, wow. Es como, un momento, chicos, pero mira qué chicos, draft tan bueno hemos hecho. ¿Estamos mejorando? No, chicos, estoy jugando contra Rambut. Cuando acabe el programa, quiero hablar con vosotros ahora. Vale. Basconia contra Movistar Raider. ¿Dónde te has ido, Ripson? Yo creo que es la mejor descripción. No, hay una mejor. ¿Por qué todos los suplentes, loco? ¿Son 5? ¿Jugaron todos no, son los seis. Suplentes? Son 6, el por qué es pregunta. Son 6. Ah, verdad. Bueno, pues entonces quita el loco, ya está. ¿Por qué todos los suplentes? Ya está. ¿Por qué juegan los kiwis de mala? ¿Por qué están jugando los kiwis de mala? También. El siguiente, va. Giants contra Rex. Giants, aprended a divear, please. ¿Por qué no saben? Claro, porque no saben. Ah, sí, y pobre Rubio. ¿Qué te han hecho? No, ¿qué te han hecho tampoco, tío? Pero pobre Rubio, la verdad, me pareció mejor de Giants. Se marcó un early buenísimo, reventando el solo a Neustar. Le partió la cara durante toda la línea. Y llegó la... O sea, le partió la cara a Neustar durante toda la línea, pero las kills se las llevó Trundle. Con lo cual, el snowball de Rubio fue inútil. No hizo nada. Y le acabó comiendo la tostada de Neustar, tío. Me pareció una pena. Pero no acabó ganando esa partida Giants. Rubio se hizo una buena temporada, en la LPL. Rubio lleva muy buena temporada. No lo vi en Portugal, no sé qué decir. Yo tuvimos un par de scrims o tres contra ellos y joder, era el mejor del equipo. Pero porque también tenían a... 100%. No me acuerdo cómo se llamaba el jungla que tenían, a Stile, que es muy bueno. Mm-hmm. Vale, Fénix contra Mad Lions. Este fue un partido. Sí, fue un buen partido. Fue una fiesta de regalar ventajas, en verdad. Pero fue un buen partido. No puedo quejarme. Fue, Fénix juega, Mad Lions juega bien el early y se lo lleva, la empiezan a liar en mid-game y empieza, no, de hecho, voy a tirar una piedra a favor de alguien que nunca me imaginé y en el grupo nos estábamos riendo cuando lo dije, pero Infinity le salvó la partida a Fénix, por primera vez en mucho tiempo. La teamfight esta la que se sacó la triple fue la cuadra, impresionante. Y luego ya llegó el varón, la liaron y del varón para el suelo, lo típico. Del varón para el suelo. Del varón para el suelo. A ver, Valencia contra Wild. No me acuerdo, tampoco. De hecho, no sé qué me ha pasado con los partidos de Wild, que no me acuerdo de ellos esta semana. Por algo será. ¿Por qué será? Me acaba de llegar información. Bueno. Creo que es lo que os quiero decir luego. Ahora estoy dudando de si decirlo o no. La tuya, ¿qué es, Champi? No, luego. Hombre, no jodáis. Espérate, ¿es un fichaje, Champi? Luego. Vale. Es un fichaje, pero decirlo en directo, vale, no. A ver, vale, Champi no puede, pero tu Seyfield no tiene ninguna atadura. Venga, va, Seyfield, por el público que está con nosotros, no jodas. No. ¿Pero de qué coño vais, tío? Si lo vas a saber igual,
Pero yo sí, pero yo quiero que lo sepa mi público. ¿Puedo comentar un partido así por encima, solo un momento? Que me dolió mucho y este sí que lo recuerdo. Cole contra Rambut. Te sacas el mayor flex pick de Trander en todo lo que vamos de liga y Unor te gana la línea. No, encima, o sea, ¿por qué ese flex? O sea, ¿por qué mandas a Sion contra Anivia a medio y luego encima pierdes en presión en top, pierdes en la jungla, pierdes en todos lados? Pierdes en Trandel contra Ornn. Piqueas Ornn de segundo pick. Y luego sacan Nidalee para conterear al Kha'Zix, pierde contra Kha'Zix. Mandas al Trandel a top para conterear al Ornn, pierdes contra Ornn. Ah, y el Icor... Y Sion, sí, aunque se te queda contereado en medio, pierde contra el mismo. El Icor Riders, eso de que hubiera un momento en la línea en la que hizo Asda como a de carry y le plantó cara a R-Nation... 10 out of 10. Que luego no sirvió para nada porque fue un Storm, pero... De hecho, el draft del Icor Movistar Riders me pareció muy raro, o sea... No entiendo lo que buscó Icor en ese sentido. Porque sí que es cierto que tenían unas herramientas para campear medio como locos, y campearon medio como locos, pero luego perdían todas las líneas. Espera, ¿Rizzo estaba jugando de carry? Rizzo estaba jugando de carry, porque Whisper no pudo jugar. Joder, tío. Porque no pudo jugar, no pudo jugar el... Era la bolding Rizzo y Nori. Tienen de multiusos, ojo. Sí, ya ha jugado en tres posiciones en la liga. Joder, yo ni Nacho no lo tenía de sub, porque tonto fui, tío. Joder. Pues, señores, ¿queda algún partido más? A la vez Baskonia, uff. No quedan partidos. Qué despropósito de partido. Hostia. No quedan partidos. No, ya está. Es que en esta jornada... No quedan partidos. Entre que tenemos poco tiempo y que las partidas que tenían que ser muy reseñables no lo han sido, al final... No. Me quedo con muy mal sabor de boca en general. Yo que de hecho puse un tweet que tenía mucho hype por algunos partidos y al final fueron... Pues mira, ya sí muy malos. La clasificación. Al final... Mad Lions, que ya está clasificado para el presencial. ¿Cuántas jornadas quedan? Quedan dos semanas. Super Weeks y una normal, es decir, cinco jornadas. O sea, cinco jornadas. Sí, vale, Mad Lions está dentro, matemáticamente. Está dentro, sí o sí, matemáticamente. Hombre, ya llevan tiempo matemáticamente dentro. No. Bueno, no, o sea, que quiero decir que es entendible que ya están dentro de ese sentido. Sí, pero si perdían todas, se podían... Ya, bueno, pero era poco creíble. Ahora ya es matemático. El tema me interesa, ¿no? Que del segundo al quinto están todavía en una victoria. Semana que viene hay un Wild Phoenix. Sí. Y, o sea, tenía yo en un Excel todos los partidos que eran relevantes para presenciar apuntados y sus jornadas. Sé que todas las jornadas vamos a tener un partido importante. Espero que Rex se clasifique, tío. Yo creo que se lo han ganado, ¿eh? Yo creo que sí. Se clasificarán. Creo que sí. Pero se que complicaron sí, la vida contra Giants, creo que fueron ellos, de hecho, los que perdieron contra sí. Giants. Pero... Sí. Sí, pero esperemos que Rex esté dentro. Vamos, pues... yo creo con la clasificación por delante. Yo creo que Mad Lions se queda dentro. ¿Y cuáles creéis que serían los otros tres? Y ya creo que esto... Para... Yo esto lo he dicho siempre. Para mí, Riders, Phoenix y Rex. Es que a mí se me hace muy... Yo lo siento mucho, ¿sabes? Porque he estado en Wild. Me hace muy surrealista que actualmente Wild esté tercero. Sí, ¿verdad? Más que nada porque Phoenix lleva cuatro partidos malísimos, pero que si no fuera por eso me extraña mucho que Wild está ahí. No, de hecho, pero... yo Phoenix los pintaba fuera de presencial hasta esta semana. Pero ahora Wild, ¿qué roster tiene? Porque pues, todos se ha ido libres, Shockwave, ¿no? Se ha ido Shockwave, no, perdón. Se ha ido Carbono, se ha ido Nashik, se ha ido Almo, ha metido a Flujo, ha metido a Aaron y ha metido a Elmo. Pues, estuvo huerto, seguramente se quede fuera, Will Gaming. No, y si gana presencial, pues no sé qué cara darán. De hecho, sí, bajaría Wild de la clasificación, subiría Rex. Incluso podría ser un azaroso y ya no, que va, no creo. ¿Cómo sería un triple empate? Es muy difícil. ¿Cómo sería un triple empate entre Wild, Phoenix y Rex? Se miran las victorias. De hecho, Rex es el. En caso de empate, Rex pierde todos los enfrentamientos. Claro. Contra Phoenix tiene empate, ¿no? Porque el segundo partido lo ganaron, pero el primero lo perdieron. O sea, no, perdón, eso quería decir. Rex, en caso de empate, empata a todos. Porque ha ganado uno y ha perdido otro contra Wild. Rex, principio, está obligado. Si Wild pierde esta semana, prácticamente está fuera en caso de empate. Sí. O Phoenix, ¿no? Depende de qué variante lo mires. Y creo que empate, quien empate con Rex, tienen que jugar un partido, porque están 1-1. Imaginas que se mete Bobadas con Giants. Sería bastante épico, pero lo dudo bastante, la verdad. Es muy momento... complicado. Es que están obligados a ganar los cinco partidos que le quedan, ¿eh? En el momento perdieron contra Wild, Vodafone Giants, se complicó mucho la vida. Vodafone Giants creo que les queda todavía un partido importante. De hecho, creo que les queda más Giants. Pues en la putada. Bueno.
Siempre se puede estar, ¿verdad? Siempre podemos mirar hacia abajo para saber que podemos estar peor. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Patro. Muchas gracias, Champi. Muchas gracias, Despi. Muchas gracias, Seyfield. Espero volver a veros. Depende de cómo os portéis. Y bueno, ya sabéis sus redes sociales, la mayoría, arroba Desium, creo. Arroba Campi /. A Seyfield, arroba Darío /. LOL y arroba Inat Patron, ¿no? O algo así. Inat /Patron. /Patron. Ya sabéis, chicos, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por todo. Arroba Kawaii Kiwis, no se os olvide. Y como digo siempre, mañana más, no. El lunes más, pero no mejor porque es imposible aquí en Café con Kiwis. Muchísimas gracias por vernos. Un beso, un abrazo y hasta luego. Adiós. Adiós.